Hola, buen día a todos. Feliz martes. Bienvenidos a un nuevo video de recetas de la cocina de Dimi. Para los que no me conocen, mi nombre es Ivette. Pues miren, hoy vamos a preparar una deliciosa pasta con camarones, riquísima y muy fácil de preparar. Así es que acompáñame para mostrarte los ingredientes y cómo se prepara. Cuatrocientos cincuenta gramos de pasta, una libra de espinaca, yo estoy utilizando la más pequeñita, 2 libras de camarones, yo compré de los más grandes, de los jumbo que le llaman, están lavados y quitado la venita y bien limpios, 3 tazas de leche, yo estoy utilizando leche de vaca, aceite de olivo. Vamos a necesitar chile de estos de hojuelas y albahaca. De 6 a 7 dientes de ajo finamente picados. Y vamos a ocupar unos jitomates hidratados o secos. Miren, yo compré estos en la tienda. Se los voy a mostrar. Son jitomates que los ponen a secar al sol. Tan deliciosos. Vamos a necesitar pimienta. 2 cucharadas de harina todo uso. Y eso es todo para empezar a preparar la pasta. Miren, aquí tengo una ollita con agua. Le voy a agregar nada más sal. Y aquí vamos a poner a cocer la pasta. Cuando pongas la pasta, tiene que estar hirviendo el agua. Nunca le vayas a poner la pasta cuando el agua todavía no esté hirviendo. Entonces aquí vamos a esperar a que hierva el agua. Mientras tanto, en un sartén vamos a poner aceite de olivo, más o menos una cucharada. Y aquí le vamos a agregar los dientes de ajo. El aceite tiene que estar caliente. Y en esta ocasión, miren, como que no está muy caliente. Voy a esperar un poquito a que el aceite se caliente. Mientras tanto, miren, el agua también ya empezó a hervir. Le voy a agregar la pasta. Y la voy a dejar aquí cocinar como de 8 a 10 minutos. Eso es lo que decía el instructivo de la pasta que compré. Ok, vamos a regresar. Miren, ya se calentó. ¿Vieron el aceite? Es bien importante que de verdad el aceite esté caliente. Entonces aquí le vamos a agregar los camarones. Y para que no le salga agua a los camarones. Le va a salir un poquito, pero para que no le salga mucha agua, no los vayas a mover mucho. Déjalos ahí un poquito. Y mientras le vamos a agregar lo que viene siendo sal y pimienta. Y aquí nada más vamos a moverle de vez en cuando. La temperatura de la estufa la tengo a fuego alto. Y los camarones, cuando los lavé, los traté de como de secar un poquito con una servilleta de papel. De esta manera no le va a salir tanto jugo. Miren, aquí ya casi están listos. Le voy a agregar lo que viene siendo la albahaca. Agrégale una media cucharada quizás. Yo se lo voy a agregar así al tanteo, mire. Y le vamos a agregar los chiles en hojuelas, miren. Poquito nada más, una media cucharadita, una cucharadita, quizás. También le vamos a agregar los jitomates. Lo único que hice fue cortarlo como en tiritas delgaditas. Y los vamos a seguir cocinando hasta que se empiecen los camarones como a dorar. Hasta aquí en este proceso huele riquísimo. Y lo sigo teniendo temperatura alta. Miren, ya los camarones ya están listos. Ya se empezaron a dorar. Me encantan que queden así como doraditos. Entonces los vamos a separar. Y aquí te recomiendo que ya le bajes a la temperatura de la estufa, a lo más bajito, para que no se vaya a quemar la harina. Miren, aquí le vamos a agregar la harina. Pero para eso también le hay que agregarle
una cucharada de mantequilla y poquito aceite de olivo nada más. Entonces la harina la vamos a dorar. Ya le bajé aquí a la temperatura porque sí, ya estaba muy fuerte. Ya que quede doradita, que veas que quedó como un colorcito cafecito claro, le vamos a poner la leche. Puedes utilizar leche para el café, la de mitad y mitad que le llaman. O también leche esa para batir. También puedes utilizar ese tipo de leche. Yo estoy utilizando leche de vaca descremada. Le vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Y la vamos a dejar a que hierva. Es bien importante para que la leche, más bien cuando le agregue la leche a la harina, no se haga como grumitos. La leche tiene que estar fría, bien fría. Y de esta manera no se van a formar esos grumitos. Y luego, luego también empieza a mezclar para que se empiece a disolver. Entonces, miren, ya que hirvió, que se empezó a espesar, que ya veas que ya está rica. Eso va a pasar como unos 3, 4 minutitos quizás. Le vas a agregar la espinaca. Ya está bien cocido y no dejes de moverle porque en el fondo siempre se empieza a pegar la leche. Y aquí ya le estoy agregando los camarones. Ay, qué delicia. Aquí ya todo está a fuego bajito. Entonces aquí le estoy agregando la pasta. Aquí si tú quieres agregarle queso parmesano o queso mozzarella, lo puedes hacer. Queda deliciosa. Yo el queso lo puse en la mesa y que cada quien le ponga ahora sí que su gusto. Pero aquí nada más lo voy a poner bien poquitito encima, nada más como para... Ahora sí que la presentación se puede decir. Y así de fácil es preparar esta deliciosa pasta con camarones. Yo lo acompañé con una ensalada y puse a cocer una pizza y unos panecitos. Y pues tienes una comida deliciosa y rápida para preparar. Pues yo te dejo, nos vemos hasta la próxima y no se te olvide comentar, compartir, darle manita arriba, bueno, si te gustó el video y eso me ayuda muchísimo. Aquí te dejo mi dirección postal por si quieres apoyar al canal y más videitos que te puedan interesar. Hasta luego, nos vemos.